Óscar Alberto Serna Padilla. Es un baño así, un baño portátil de emergencia, porque sí lo requieren estas familias. Tuve que comprar este equipito, un tanque, mangueras, estufas, para que estas familias sean felices. ¿Y cuántos niños se bañan o alcanzan a bañarse con lo que traes diario? Bueno, pues aproximadamente baño unos 14 niños durante el día y unas 25 personas adultas. Y son 1,500 personas. Y ya tengo aproximadamente 6 días continuamente de estar haciendo este trabajo acá. Bueno, tenemos un sistema de calentar el agüita para los niños chicos. Ok, los niños chicos que no aguantan con la temperatura del agua helada. Y pues los niños, las madres calientan su agüita para sus niños en esa estufita para su servicio de ellos. Ahí abajo de la lona es donde se pueden bañar para que tengan cierta privacidad. Así es, así es, así tenemos un sistema de privacidad así provisional. Hay personas que no tienen nada y les cobran mucho para bañarse. Los hoteles les cobran 100 pesos por niño por bañarse. Es injusto y esta gente no tiene trabajo y no tiene ningún ingreso de hacerlo. Hacemos un mensaje al presidente Joe Biden que pues requeremos un perdón para reintegrarnos con nuestras familias. Ya tenemos 10 años separados de mis hijos en Estados Unidos. Tengo mi casa en Kansas City, Missouri, y no puedo llegar a ella. Dice, no, pues, no tengo casa en Guatemala, no tengo casa en México, pero tengo mi casa en Estados Unidos y no puedo llegar a ella. Mis hijos han sido desamparados por la edad, por 10 años, los dejé muy chicos. Y en sí, pues, de corazón le pido al gobierno americano que tenga una solidaridad con nosotros, que somos trabajadores, somos honrados y, pues, en sí, pues estamos viviendo en México y la vida aquí en México es muy peligrosa. Hemos sido asaltados por 2, 3 ocasiones. Nos han despojado de todas nuestras pertenencias. México es muy inseguro para los inmigrantes y en sí, pues buscamos la forma como regresar a nuestros hogares, a nuestras familias. No he sido carga para ningún gobierno, ni en Estados Unidos ni en México. Lo único que me gusta es echarle la mano a los niños pobres y a las personas que lo necesitan.